¿Cómo me preparo para mi debut? No debut del otro, debut de conductora. Y bueno, tuve varios ensayos, llegué mucho tiempo antes y tengo un equipo maravilloso detrás de cámara que me ayuda a fortalecerme todos los días en este nuevo desafío y por supuesto a 12 figuras que también me dan fuerzas, que son los que nos van a acompañar en el programa. Así que me siento con muchas fuerzas y me preparo solamente con amor y con energías. Rol de conductora sí me imaginé, y una siempre juega a ser conductora. Se ve admirada al espejo, pero de verdad no. Y menos en otro país, imagínate. Lo que más me gusta de trabajar en Argentina es que hay siempre equipos de trabajo muy fortalecidos para cada área que hacen que eso funcione de una manera un poco más picada y más rápida. Y también me gusta de Argentina las noches. La noche mágica de Buenos Aires. ¿Estás saliendo mucho? Estoy saliendo mucho y no, todavía recién llegué. Calma, calma, que tenemos todavía muchas noches. Si encuentro alguna diferencia con Paraguay, evidentemente no podemos comparar las industrias porque Argentina a nivel latinoamericana es una industria de cine y de televisión muy grande, pero encuentro las mismas fuerzas, las mismas ganas de sacar adelante siempre un programa, un proyecto, y los buenos compañeros. Así que un saludo también a todos mis compañeros paraguayos que nos vamos a ver pronto seguro. 12 famosos nos van a acompañar en cada programa. En el equipo de fuego va a estar Ailén, Mica y Nico. En tierra está Matilda, Juani y Mariano. Después aire, está la Queen, está Martina y está también Axel. Y allá en el agua está Pachano, Adabel y Jorge. Así que Jorge Rey. Somos muchos y además 4 candidatos con un protagonista o una protagonista en busca del amor. ¿Qué te puedo adelantar del formato? Puedo decir que tiene algo que ver con los signos. Más allá de la coincidencia zodiacal, yo creo que es también descubrir que los polos opuestos se atraen zodiacalmente y que pueden haber sorpresas. Y que las redes sociales a veces te engañan con los filtros y la tele no. Entonces vení, enamorate en vivo, como antes. ¿Viste la cita ciega que vos le veías y ahí le conocías? Bueno, así es. Si yo no estuviera casada, vendría al programa. Sí, vendría en busca del amor. ¿Qué tiene que tener una persona para que me guste? Paciencia. Porque para aguantarme a mi marido, creo que si hay un Oscar para la paciencia, gana. Mi arma de seducción no puedo contar porque dejaría de ser mi arma. ¿Algún consejo para los participantes? Que el amor nunca pasa de moda y que un programa de citas de amor siempre te puede abrir puertas a enamorarte, no solamente de los candidatos o quien te toque. También hay gente en el canal trabajando, también están otros candidatos, pasa de todo, así que bienvenidos. Fecha de estreno, 13 de febrero, sí. Día de la previa de los enamorados, ahí tenés que hacer todo y después el día siguiente es enamorado.